Y hola chicos y chicas, aquí Harima de nuevo reportando para la Guarida Gamer. Y en esta ocasión me inspiré un poco, o estoy preguntándome últimamente ¿cuáles son en realidad las ventajas sobre una PC Gamer a una consola? Así que bueno, estuve pensando en hacer una serie de videos para hacer una comparativa un poco más objetiva acerca de lo que es el juego en consola y el juego en lo que es la PC. Así que bueno, en esta ocasión chicos vamos a ver una comparativa de lo que es jugar en PC con teclado y mouse. Y sobre la misma PC, sobre los mismos requerimientos, la misma clase, todo exactamente igual, con control y con teclado. Así que bueno, antes que nada les voy a dejar por aquí un pequeño texto de lo que es mi setup en cuanto a lo que es el teclado, el mouse y cosas por el estilo. Y bueno, yo sentí una gran diferencia entre uno y otro. Ustedes ya más o menos lo verán ahí. Y bueno, como siempre, los mejores pues son ustedes. Así que los dejo por el momento, chicos. Que disfruten el video. Oh yeah.
Y eso es todo por el video, chicas y chicos. Y díganme qué les pareció, qué fue lo que anotaron entre el control y entre el mouse y el teclado. ¿Cuáles ustedes elegirían si tuvieran la oportunidad de poder jugar su juego favorito en PC, si elegirían el control o el teclado? ¿Y cuál juego también elegirían por ahí para jugarlo? Bueno, con el mando de su preferencia. Y bueno, cabe destacar solamente como algo extra que yo jugaba Battlefield 4, lo que es una cosa de Xbox 360, así que estoy acostumbrado a lo que son los mandos. Así que bueno, chicas y chicos, por el día de hoy sería todo. Y bueno, yo como siempre, chicos, me despido. Yo soy Harima y aquí me desconecto. Oh yeah.